Continuando en el caso de las asíntotas horizontales, la función, vamos a ver este en el segundo video, en el caso en que los exponentes, o sea, los grados del numerador y el denominador coincidan. En el primer video vimos cuando el grado del numerador era menor que el grado del denominador, o sea, m era menor que n, y entonces la asíntota horizontal era la recta y igual 0, y vimos cómo se comportaba tanto a menos infinito como a más infinito. Aquí vamos a hacer algo parecido, pero en este caso cuando la función tenga la condición de que m y n, los grados del numerador de p en x y de con x, sean iguales, en este caso x2 y x2. Como vemos aquí, m es igual a 2 y n es igual a 2. Grado del denominador es 2 y del numerador es 2. Quiere decir que m es igual a n. Y cuando los grados eran iguales, entonces habíamos dicho que el límite cuando x tiende al infinito de esa función, entonces sería el cociente entre los coeficientes de mayor grado de los polinomios p y q. ¿Quién va a ser a para nosotros? A va a ser el coeficiente de la variable del numerador con mayor grado. En este caso, a sería 6 y b sería en este caso el coeficiente de la variable x al cuadrado, que es 2. Quiere decir, aquí a va a ser igual a 6 y b en este caso va a ser igual a 3. Por lo tanto, nos quedaría que el límite cuando x tiende al infinito de esa función, que es 6x2 más 1 sobre 3x al cuadrado más 4, va a ser igual a la división, repito, de los coeficientes de las variables de mayor grado del numerador y el denominador. Aquí x al cuadrado, coeficiente 6, x al cuadrado, coeficiente 3. ¿Por qué se dividen los coeficientes? Porque los grados del polinomio p y del polinomio q son iguales, en este caso, grado 2. Y entonces decimos que ese valor, que daría 2, es la asíntota horizontal de la función f. La función f tiene una asíntota horizontal, ¿en dónde? En la división de los coeficientes del polinomio p y q de los grados que tengan mayor, en este caso, que sería 6 y 3, coeficientes de x2 y coeficientes de x2. Entonces tenemos ya que esta función tiene una asíntota horizontal en la recta y igual 2. O sea, la asíntota horizontal es la recta y igual a 2. Es una recta paralela al eje de las x que pasa por el valor 2 de la ordenada. Supongamos que el 2 está en esta posición, entonces la asíntota, vamos a hacerla trazada con línea discontinua, ya que la función no toca a la asíntota, una recta paralela al eje de las x que pasa por el valor y igual a 2. Vamos a escribirlo aquí. Este punto sería en este caso el valor y igual a 2. Esta sería nuestra asíntota horizontal. ¿Qué estamos planteando entonces? Bueno, la función se va a acercar siempre a la asíntota. Puede acercarse a menos infinito o a más infinito. Y entonces la pregunta es, si se acerca a menos infinito, o sea, por la izquierda de la asíntota, si x tiende a menos infinito, o sea, disminuir constantemente, ¿qué hace la función? La función tiende a acercarse a la asíntota. Pero la pregunta es, ¿se acerca por encima o se acerca por debajo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. De igual forma, cuando x tiende a más infinito, la pregunta que nos hacemos, ¿la función se acerca a la asíntota? ¿Puede ser por encima o por debajo? Se acercaría al valor y igual 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Para determinar el comportamiento, si está por encima o por debajo de la asíntota, acercándose al infinito, a menos o más, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a considerar dos casos. O sea, si x es igual a un valor que tienda a más infinito, mientras más grande sea, más, sería mejor. Pero en este caso negativo. Vamos a darle, por ejemplo, el valor menos 3. Cuando x tiende a menos 3, vamos a ver qué pasaría. En este caso, nos quedaría 6 por menos 3 al cuadrado
más 1 sobre 3 por menos 3 al cuadrado más 4. Lo que estoy buscando, un punto que tenga, llamado P sub 1, que tenga la abscisa menos 3, y quiero ver quién es el valor de su Y de su ordenada. Esto me daría menos 3 al cuadrado, sería 9 por 6, 54, más 1, 55. Denominador, menos 3 al cuadrado, 9 por 3, 27, más 4, me daría 31. El valor no me interesa tanto, sino como la comparación con respecto a la asíntota horizontal. La pregunta, ¿este valor es mayor que 2 o menor que 2? O sea, lo estoy comparando con respecto a la asíntota horizontal. Este valor sería aproximadamente 1 punto, no llega a ser 2. Por lo tanto, esto es menor que 2. ¿Y quién es 2? 2 no es más que la asíntota horizontal. Por lo tanto, este punto sería menos 3, 55 sobre 31. Entonces, sería menos 3, y un valor en Y que es menor que 2. Es decir, entonces el punto estaría por debajo de la asíntota horizontal. Y entonces este sería el comportamiento cuando X tiende a menos infinito. La asíntota horizontal, cuando X está en infinito, la función se acerca a ella, pero por debajo de esa asíntota. Hagámoslo por la derecha. Por la derecha, tomamos entonces un punto o un valor X grande que vaya a más infinito. Por lo tanto, vamos a darle 3 también, vamos a darle valor 3 positivo, un valor. Mientras más grande, repito, mejor, pero bueno, serían los cálculos más grandes. Cuando X es 3, vamos a llamar punto P sub 2, sería 3, y vamos a ver quién es el valor de la ordenada, en este caso de la Y. Si es que vale 3, nos quedaría 6 por 3 al cuadrado más 1 sobre 3 por 3 al cuadrado más 4. Como son cuadrados, entonces estos valores van a ser iguales que estos, son positivos, por lo tanto, va a dar la misma expresión, va a dar 55 sobre 31, esto haría 1 punto, es decir, esto va a ser menor que 2 también. Entonces sería 55 sobre 31 también. Estoy diciendo, este valor es menor que la asíntota horizontal, está por debajo. Si está por debajo, entonces, quiere decir, el punto sería 3, y un valor por debajo de 2, entonces sería este comportamiento. Estoy diciendo entonces que la función con respecto a la asíntota horizontal, cuando X tiende al infinito, está por debajo de él, se acerca a ella, pero por debajo. Y cuando X tiende más infinito por la derecha, la función se acerca también a la asíntota, pero también está por debajo de ella.